Politips. El COVID-19 ha traído consigo grandes transformaciones en las actividades personales, profesionales y académicas, entre otras. La disciplina contable no ha quedado fuera de ese contexto. ¿Cómo reconocer las concesiones o beneficios de arrendamiento otorgadas como consecuencia de la pandemia de COVID-19? El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, IASB, emitió la enmienda a la IFRS 16 Arrendamientos, vigente a partir del 1 de junio, para facilitar a los arrendatarios la contabilización de cambios en el contrato por efectos de la pandemia declarada por el COVID-19. La enmienda permite contabilizar los cambios del contrato de arrendamiento como si no fueran modificaciones al mismo. Es importante recordar que este documento, preparado por el IASB, tiene fines educativos de orientación y por lo tanto no cambia, elimina ni agrega requisitos de la norma o el estándar internacional. Su objetivo es apoyar la aplicación consistente y robusta de la NIC 16. Hay que recordar que el párrafo 2 de la NIC 16 considera los términos, condiciones del contrato y todos los hechos relevantes que puedan conducir a cambios en los pagos de arrendamiento durante el plazo del mismo. Estos cambios incluyen, por ejemplo, los arrendadores que ofrecen periodos de gracia a arrendatarios comerciales. Al contabilizar los cambios en los pagos de arrendamiento, una entidad considera conjuntamente el contrato de arrendamiento y cualquier ley o regulación aplicable. Al aplicar IFRS 16, una entidad trata un cambio en los pagos de arrendamiento de la misma manera por modificación del contrato o por disposiciones legales vigentes. Los cambios podrían surgir directamente de enmiendas al contrato de arrendamiento o indirectamente, por ejemplo, de acciones del Gobierno Nacional en respuesta a la pandemia de COVID-19. La acción del Gobierno, como exigir el cierre de tiendas mayoristas por un periodo determinado debido a COVID-19, podría ser relevante para la interpretación legal de cláusulas como fuerza mayor que estaban en el contrato original o en la ley o regulación aplicable. Por ejemplo, si un arrendatario no realiza pagos de arrendamiento por un periodo de 3 meses, los pagos de arrendamiento por periodos posteriores pueden incrementarse proporcionalmente de una manera que significa que la contraprestación por el arrendamiento no cambia. Todo lo anterior nos permite concluir. Una reducción de alquiler por sí sola no es un cambio en el alcance de un contrato de arrendamiento. Segundo, al evaluar si ha habido un cambio en la consideración de un arrendamiento, una entidad considera el efecto general de cualquier cambio en los pagos de arrendamiento. Y por último, si no hay cambios en el alcance del arrendamiento o la consideración del mismo, entonces no hay modificación del contrato. Politécnico Gran Colombiano.